Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Este está en Forza Horizon 5, serie 25, otoño, temporada de tormentas. Y vamos a ver. ¿Cuánto me quedan? Vamos, ya tengo los 40, ya he conseguido el segundo coche. Vale, bien. ¿Y de la serie cómo vamos? Queda un montón todavía. Otoño, queda otoño. A ver, la siguiente temporada, si no pasa nada, lo tendremos, creo. Deberíamos. Vamos a intentar hacer la prueba. Se llama Alcanzar el Cielo. Nos da un Nissan GT-R de 2012. 10 puntitos, que es muy bueno. Y vamos a usar. Solamente podemos usar Nissan Skyline en B. Hay varios Skyline de varios años y modelos y eso. Pues cualquiera de esos en B, ¿vale? Y ahora nos vemos porque yo hago eso de la. Como luego hay una cuenta atrás y eso, ya sabéis lo que hago yo. Corto y luego volvemos. Bueno, pues quedaba casi 2 minutos. No da veces que ha quedado más. Pero bueno, eso que nos quitamos de en medio. De la... He hecho el corte y luego lo pego y ya está, lo uno. Vamos a ver qué tal se nos da el asunto. He visto que son carreras callejeras. No sé si habrá tráfico de otro. Aparte de los competidores, de otro que hay. Que le llamo tráfico random. O primero. No sé si habrá. Vale. Visto lo visto de esta temporada, yo creo que sí, han puesto el tráfico. Porque he visto que hayamos. Por mi media de S2. La carrera esta de S2 ha sido malísima, ¿eh? Ha sido terrible. Y la de cross country, bueno, también es que he elegido yo coche, que no debería haber elegido. ¿Cómo me pasará ahora? Que tengo en mente, ya veremos. No por el tuneador, por mi manejo, porque estoy viendo que estoy muy demasiado, cada vez peor, ¿eh? Tendré que subir ahora mismo. Bienvenido a alcanzar el cielo. Bien. A ver. Quisiera usar este, pero mira qué rueda lleva. De que no agarran. Este yo creo que es más rápido. Mira, más caballo y todo. Este es más rápido. Voy a intentar usar este. Y luego si no, pues tendré que usar otro. Pero el caso es eso, que yo. Aunque no gane, yo no quiero ganar las carreras. Es que vamos a llegar primero. Quiero que mi equipo gane. Y así ya no. Lo dejamos, ¿no? Que no tengamos que probar 20.000 veces. Pero eso, quiero. Pues eso, quedar delante de lo máximo posible. De lo rojo. Y puntuar lo que pueda, pero no otras cosas. Me da igual. Ya me comentó un seguidor hace unos días que hay gente que se dedica a provocar y van grabando y luego mandan los clips para que te baneen. Y a él le banearon 7 días porque, claro, le provocaron y él se vio de chocar y, claro, enviaron el clip de él y le banearon 7 días. Tienes cuidado con eso, que hay gente que va grabando, más que van a provocando y grabando para echar a gente, ¿eh? Hay dos que no llevan el coche tuneado, que no quiere decir nada, porque aquí cada uno tiene su manejo del coche. Esperamos que deberían de. La gente, cuando entremos en estos, deberíamos llevar el coche más o menos preparado, para poder dar un poquito de guerra. No sé si lo comprendéis, amigo. Este coche tiene una sella bastante buena, ¿eh? Cuidado. Pero mirad, mirad. Mi compañero este va bien. Es más rápido. Eso está bien. Abre paso, amigo. Ah, mira, hay un coche. Hay circulación, ¿eh? Hay circulación. Cuidado, que yo soy un... Víctima. Venga, venga, yo no... no... Tú sigue, sigue, amigo. Sigue. No te quiero dar. No te quiero dar. No te quiero dar ni mucho menos. Dure más rápido. Tira, tira, tira. Tira, tira. Vale. ¿Qué anda por ahí detrás? Cuidado. Madre mía, he visto ahí un foco. Y lo malo es que a mí cuando veo foco me voy directo a ello. Me parezco a la liebre. A los gatos y eso, que cuando ven los cuadros de los coches. Que se quedan quietos. Yo hago lo mismo. Venga, ahí, ir zoom. No te quiero dar problemas. Tú tira para adelante. Conduces bien y encima
Ese coche más rápido, habéis visto que me ha adelantado en la recta, pues déjale. Encima va bien en las curvas. Venga. Me alegro, yo me alegro que tenga por menos un compañero eficiente. ¡No! Venga, venga, tira, 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 te dejo. Eso no. Yo de guardaespaldas, así también voy haciendo tapón. El poquito tapón que pueda hacer yo. Venga, vamos, amigo. Este tuneo no es mío, es de Ugrundi, que es un tuneador muy bueno. Algunos coches tienen problemas. No, no, no. No me despiste, no me despiste, amigo. Venga, 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 eso. Vale, vale. Venga, pasa tú también, pasa. Vale, ahí. ¿Qué anda ahí? Ah, vale, vale, sí, sí. Qué susto me ha pegado, creí que era uno rojo. Vale, vale, vale. Ahora se pelea, no sé. Ahora se ve, veremos si hay gente tóxica. Se me está haciendo larga la carrera esta, No es rápido, está claro que mi coche no es rápido, Aunque aquí sí parece. Pero tiene un momento que no es tan rápido, creo. O soy yo que... Vale, tranquilamente. Que me he fijado. Madre mía. Estás fijando en otras cosas que no debería. Yo creo que se salta uno el punto de control. ¡Qué lío! ¿Qué lío me están haciendo? ¿No? ¿No se ha saltado ninguno? No sé. Vámonos. ¿Qué lío han hecho ahí? ¡Madre mía! ¡Qué escándalo! Bueno, ¡vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué estaba diciendo yo? ¿Qué estaba diciendo? Alguien quería atajar, pero no. No ha servido de nada. Lo que pasa es que... qué mal veo. Y verás como la siguiente sea de agua o algo, 92, todavía me adelantan, Me han sacado un montón, los amigos. Estoy ahí tonteando. Cuidado. Vale. Bien. Seguro que me adelantaste a uno que no tiene el coche tuneado. ¿Qué os parece? Venga. ¿He hecho un poquito de tapón? Puede que sí. A ver. No, no. Los que se han quedado ahí atrás, además he ido uno, son los que no tienen el coche tuneado. O sea que me he quedado de lo último de... Vamos, porque no cuento con Crazy Horse. Llevar el coche sin tunear. Pero vamos, que tampoco he hecho mucho por... Tampoco... Habría estorbado a mis compañeros que van más rápido. Yo no ni veía ni tengo manejo bastante. Así que está bien, está bien, está bien. Para que vamos a arriesgar. Achmut der Un. Vale. Enhorabuena, amigo. Pues así en la siguiente también. Es lo que yo quiero. Veo que hay gente competente, por lo menos parecido. Así que yo creo que este campeonato lo tenemos. Si no hay cosas raras. También he ido bastante lejos de ellos. No sé si se han peleado o no. No parece, ¿no? No se lleva mal el coche este, lo pasa, parece que te falta un poco de aceleración. Bueno, en la salida no. En la salida me he puesto enseguida el primero. Pero también es porque no me choco con nadie. A ver, salgo el último. Prácticamente, el penúltimo. Crazy Horse no hay que contar con él, creo que hace falta que no nos estorbe. Vámonos. A ver, si me deja pasar o no. ¡Quita! Madre mía. Empiezan a tontear. Quien sea será para el coche. Yo creo que es mis compañeros. O no, no sé qué era. Se ha quedado frenado ahí. Mis compañeros, yo no sé, por el monte. A ver, tú. Bueno, el que se ha parado yo creo que del tráfico. Vale, quita. Esto lo va a un compañero mío, pero sin querer.
Eres en medio del coche. ¡Ay, macho! ¡Ay! Vamos perdiendo, ¿eh? Y por goleada. Ah, se ha chocado con mi compañero. También creo que ha sido por no darme, creo, ¿eh? No ha chocado conmigo. Vámonos. Como dependa de mí esto. Que voy con más miedo que vergüenza. 1300. Uy, 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 uy. Tengo que adelantar a dos, por lo menos, ¿eh? Si puedo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Madre mía! Tiene que tirar hasta el freno de manito. Vamos ganando. Vale. Esta va a estar posible para que me choque. ¡No me dé! ¡Capullo! ¡Qué capullo! ¿Qué has crecido de gente, eh? Hombre, de lo que los tiripetales son así. Pero es que ha hecho con mucha intención. Lo ha hecho muy bien, eh. Le ha salido casi perfecto, eh. No puedo con ese. Con Tristán, con Pablo, con Pablo. Pues son curvas que me la van a liar. Recordad que yo, mi coche no es tan rápido. Me ha adelantado antes fácilmente esto. Vale. Ahora sí me he podido. Me he liberado por los pelos del otro, pero vamos, le hemos hecho conscientemente. Vale, hemos ganado creo el campeonato. Si no han liado por ahí alguna. O no la están liando. Lo hemos ganado. Y si no me he llegado con el furgón, habré sacado bastante más ventaja, pero claro, se me ha liado ahí. En fin. Supongo que a varios también. Ya os digo que llevan coches sin tunear. Tienes que ser bastante buenecido y. Me dejo que lleve un coche medio preparado. Este no era más rápido, en las rectas me adelantaban los otros, ¿eh? Ya he visto que algunos me pillaban y. Me adelantaban, ¿vale? Y bueno, también yo he ido en la primera carrera controlando para no dar al otro, sino cuando se hacen las curvas y eso. Habría habido ahí lucha porque era más rápido que yo en la recta y luego en las curvas ya he visto que se iba. A lo mejor yo también en la pugna esa me habría salido y todo, así que mejor dejarlo tranquilo y ya está. Pues ya tenemos la prueba colaborativa hecha. El tuneo lo dejaré en la descripción del vídeo, encima de los comentarios, y es de Ugrundi, ¿vale? Luego haré mi idea aventura de rally. Hacer estas cosillas. Y nada, que muchas gracias por verme, cuida mucho y saludete.